Coincidiendo con su 90 cumpleaños, el Museo Municipal acogerá durante 2 meses una exposición antológica de José Herreros, el pintor autodidacta alcazareño cuyas obras están repartidas por todo el mundo. Los cuadros, grabados y esculturas que conserva han sido la base para esta exposición. El comisario de la exposición, Antonio Moreno, amigo del pintor, señalaba que no se ha seguido un orden cronológico estricto, pero sí tener representación de toda una trayectoria artística entre 1949 y 2018. A la inauguración de la exposición antológica asistieron varios representantes institucionales, como el viceconsejero de Educación y Cultura, Jesús Carrascosa, y la delegada de la Junta de Comunidades, Carmen Teresa Olmedo. La alcaldesa Rosa Melchor transmitió su felicitación y su agradecimiento al pintor a través de un vídeo, ya que se encontraba en Galicia, en su calidad de presidenta de ACEVIN, en un acto de la Red Europea de Ciudades del Vino. La exposición de Herreros es un acontecimiento artístico muy esperado, porque reúne pinturas, esculturas y grabados de todas las etapas de su carrera. Probablemente estamos en un día maravilloso, muy esperado y que se recordará porque estamos hablando de la exposición del año, por supuesto, en el que toda la obra, esa selección tan maravillosa de Pepe Herreros, la vamos a poder disfrutar durante 2 meses aquí en el Alcázar de San Juan, en su pueblo. Y la verdad que si Pepe está emocionado, los demás también, porque verán que ha quedado una preciosidad, porque es muy generoso Pepe con su pueblo, trayéndonos estas obras. Hay que agradecer a Antonio Moreno, al comisario, todo el trabajo que ha puesto para que podamos estar aquí disfrutando de la exposición que verán. Está a la altura de la obra de Pepe Herreros. Lamentamos la ausencia de la alcaldesa, porque está en Cambados representando a su pueblo en la Red Europea de Ciudades del Vino, que nos ha dejado un mensaje escrito. Y sobre la exposición, lo único que puedo decir es robarle unas palabras al catálogo de Antonio Moreno, en el que define a Pepe Herreros como ese militante de la vida que escarba en el entramado de vida que somos. Veremos una obra totalmente reconocible de Pepe Herreros en cualquiera de sus fases, incluso en la fase de Lanzarote, y es un gran artista que nos ha ofrecido todo su arte durante tantos años y que ahora vamos a poder disfrutar.
homenaje a este gran artista de Alcázar de San Juan. Yo creo además que son muy importantes estos homenajes, no solo para reconocer la trayectoria y rendirles ese cariño que tiene toda la región a José Herreros, sino también porque son un buen ejemplo de lo que hay que hacer para poder perseverar y llegar a tener una gran carrera dentro del mundo del arte. Pues son una seña de identidad de la región, un referente para los artistas jóvenes que se van a encontrar con un mundo muy difícil como es el del arte. Y además, bueno, yo creo que esto también merece la pena haber hecho este gran homenaje, porque al fin y al cabo ponemos también en valor la importancia de los artistas y a través de ellos de la cultura en nuestra región. Creo que Alcázar de San Juan es uno de los municipios de Castilla-La Mancha que tiene una mejor política cultural. Es una referencia por su programación en teatro, por su programación de escuelas de adultos, de niños, de talleres, su concurso de pintura y este gran museo. Creo que si todos hiciésemos el mismo trabajo que se hace aquí, desde luego aprovecharíamos todo el potencial para conseguir también que la cultura, aparte de los bienes espirituales que nos proporciona, nos ayude a aumentar la riqueza de nuestra región. Y desde luego hoy, en vez no solo quiero hablar de eso, sino de verdad de la trayectoria de un gran artista que es, sobre todo, nos procura emociones, y eso no se paga con nada. Lo más que podemos hacer es rendirle nuestra admiración y nuestro cariño. Los cuadros que recoge la antológica como ejemplos de las inquietudes del artista a lo largo de los años representan varias tendencias mezcladas desde la originalidad que caracteriza a Herreros en una obra con predominio expresionista, aunque con momentos impresionistas y a veces surrealistas. Los personajes masculinos de manos poderosas o las escenas de campo o de fiesta o de grupos que parecen angustiados son algunos de los distintivos del pintor nacido en 1928. Pues para mí es otra exposición más, pero con unos cuadros que no se conocían y casi no los conocía yo. Y el resultado me parece bastante importante a quien ha estado pendiente de colocar la obra y a los que la han montado, porque ha quedado estupenda. Lo que he visto ha quedado estupenda. Y no desdicen unos cuadros de otros, se unen, yo creo que tienen vida, y por eso se han unido aquí en Alcázar de San Juan. A ver, que a mí me ha sorprendido el montaje, y doy las gracias a ellos y a los trabajadores que han montado, para mí queda interesantísimo la exposición. No sé si gustará o no gustará, pero bueno, me gusta a mí, que con eso vale. Thank you.
Dada la cantidad de obras que se han seleccionado, la antológica de Herreros ocupa prácticamente todo el museo, habiéndose reservado la capilla de la planta baja para los trabajos de formato mayor. Se trata sin duda de uno de los acontecimientos culturales del año dentro de una programación de ciudad muy reconocida. La exposición ha sido difícil porque la obra que tiene Pepe es una obra descomunal, o sea, él tiene muchísima obra en su casa y claro, seleccionarla ha sido muy complejo, entre otras cosas porque a la hora de seleccionarlo hemos hecho con la aprobación de él y cada vez que sacábamos cualquier obra, todas le gustaban, o sea, por él hubiéramos necesitado pues el museo, el ayuntamiento y la ferroviaria, entonces, pero creo que lo que sí se ha conseguido es hacer un recorrido bastante significativo de lo que ha sido su obra a lo largo de tantísimos años, tanto en la pintura, grabado, dibujo y escultura. Por lo tanto, yo creo que estamos ante un acontecimiento verdaderamente histórico dentro de la historia de Alcázar, porque en su obra se refleja no solamente la historia de Alcázar, se refleja la historia social. Es una obra, la de Pepe, muy social. Es una persona con un grado de disconformidad muy alto y, por lo tanto, tiene una manera de interpretar la realidad, de ver la vida y de ver cómo debería ser la vida, que es muy peculiar. Entonces, eso hace que su obra tenga puntos pues muy rabiosos, puntos muy duros, colores muy intensos y formas aparentemente como agresivas, aunque eso luego se mezcla con la ternura, es decir, que no están, no son incompatibles la una con la otra. Y eso es lo que yo creo que más debemos destacar de la obra de Pepe. Pues se ha recogido toda mi obra, ¿no? Pero eso es lo que he dicho antes, que no desdice ahora una con otra, no se ha hecho un montaje de mi primer cuadro, segundo cuadro, no, sino que se ha hecho en un saco, se ha movido y se ha colocado y ha quedado como debía de colocarse. Bien. Estupendamente, sí, y ya digo, lo que he visto de por aquí abajo es me parece que hablan un cuadro con otro y ellos son los que comentan, aunque no me lo digan.
En total se han reunido 130 obras en esta exposición antológica, que podrá visitarse hasta el 2 de mayo en el Museo de la Posada de Santo Domingo. También hay 11 esculturas de herreros, un artista que debe parte de su prestigio al muralismo, algunos de cuyos ejemplos en entidades y propiedades particulares de Alcázar, como el Hotel Ínsula Barataria o la sede de la Caja de Castilla-La Mancha. Pedirles a los que las tienen que las respeten, porque son obras, vamos, en la misma línea de los grandes muralistas mexicanos, Rivera y Orozco. Son historias de nuestra tierra y, por lo tanto, lo que hay que hacer es conservarlas y mantenerlas a aquellos que ahora son los propietarios, claro. Hay 130 colgadas, 130 obras colgadas y 11 esculturas. Y claro, sacar esas 130 llevamos meses sacando, porque claro, ya podéis imaginar. Esa también. Pero Pepe, no, pero es que esa no puede faltar. Y así sucesivamente. Pero muy bien, así que muy satisfechos. La hemos ido montando temática y cronológica, o sea, que haya variedad de las dos cosas. Y bueno, pues se ha procurado que, por ejemplo, la parte de abajo, lo que es la capilla, pues los cuadros más grandes, los más representativos, los que son más muralescos, porque Pepe es muy de murales, pues estén sobre todo ahí. Pero, en fin, la obra está, yo creo que muy, muy equilibrada y muy repartida.